Aquí comienza A Rueda, con Fran Hermida. ¿Qué tal? Muy buenas, seguidores de A Rueda. Aquí está de vuelta el podcast que es así tipo Enric Mas. Cuando piensas que ya no va a aparecer, aparece. Aquí estamos de vuelta, en A Rueda. Cuarta temporada, primer episodio de la cuarta temporada, primera etapa de la cuarta temporada, Y estamos de vuelta por aclamación popular. Hemos podido ir a mucha marcha cicloturista donde la gente nos animaba y nos decía, ¿el podcast qué? Bueno, pues venga, pues si lo reclamáis, pues habrá que hacer el podcast. Así que nada, hemos tirado aquí de contactos para volver a recuperar a la grupeta. Ya tenemos con nosotros a Eli Mosteiro. Eliseo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Bien, Eliseo, con una sonrisa de oreja a oreja, que tiene ahí a sus endureros arrasando, ¿verdad? No, luego os lo cuento, luego os doy detalles. ¿Nos lo cuentas? Vale. Lo dejamos para el final, para que os quedéis ahí hasta el último instante. Y como no, una temporada no es temporada si no tenemos a alguien que nos prepare, que nos ponga a tono. Y este año pues estaremos en manos de Xavi Castro, como siempre. Xavi, muy buenas. Muy buenas, encantado de volver. ¿Qué tal? Te veo bien, Es sí, la tiranía del preparador, porque claro, si el preparador está hecho un asco, qué imagen, claro, ¿no? Tienes que dar el pego un poco. El preparador está fino, el tío, sí. Qué asco. Hay gente que es capaz de estar fina todo el año. Da gusto ir esto. Es una estrategia de marketing. Es como cuando vas a hacer un trasplante de pelo y te atiende un calvo. No, tú no, tío. O el cardiólogo fumando. Efectivamente. A ver si es igual. Bueno, pues nosotros aparecemos cuando la temporada finaliza. Precisamente hoy acabó el Tour de Langkawi, que viene a ser la guinda. El Tour de Langkawi que se está haciendo famoso por una realización televisiva brutal. O sea, te ofrecen primeros planos del sprint por el quinto puesto. El primero les da igual. O sea, es alucinante. Pero bueno, acaba la temporada. Bueno, pues por retomar el último programa de la tercera temporada, hablábamos de qué va a pasar con Movistar. Bueno, pues yo creo que afortunadamente, para el ciclismo español, Movistar ya no es que haya salvado los muebles, es que ha hecho un segundo tramo de temporada espectacular, coleccionando victorias, y al final no es que haya salvado la temporada, es que ha acabado en mitad de tabla y, como diría aquel, si le dan un poquito más se mete ahí en Champions. Casi entra en Europa League. Es que... Bueno, yo creo que uno de los momentos de la temporada es la resurrección de Enric Mas, ¿no? Yo creo que es muy bonito ver como un ciclista absolutamente roto, porque acabó el Tour, que decías, ostras, que no va ni para arriba, ni para abajo, ni bloqueado totalmente, se retira del Tour y se queda en Movistar sin un lote de puntos que le venían de lujo para la lucha por la permanencia en aquel momento. Y yo creo que es bonito, ¿no? Ver como un ciclista que no está para absolutamente nada, yo diría no está ni para montar en bici en el Tour, de repente llega a la Vuelta y es otro, radicalmente distinto. Yo la verdad, los aspectos, o sea, cada vez creo... me doy cuenta de los aspectos psicológicos de lo importante que son el ciclismo, ¿no? Yo antes, hace unos años, yo pensaba, sí, psicología, esforzarse muy bien, pero como no tengas gasolina, nada. Pero cada vez me voy dando cuenta de que es una parte muy importante del rendimiento, tu capacidad de creértelo. Le doy un poco la vuelta a lo que has dicho. A veces tienes gasolina, pero si no tienes cabeza es como si no tuvieras gasolina. Sí. Ya lo vimos en otros momentos, cuando nos acordamos de que Sagan era un tío que estaba ya para estar ahí abajo y de repente toca la tecla. Uh-huh. Y eso sí que sería una entrevista buena. ¿Te imaginas hablar con el que tocó el botón y le dijo, oye, más? Sí. Esto es. De hecho, hablamos en un capítulo de este tema, de un estudio que hablaba de que al final tú parabas cuando decidías que ibas a parar, ¿no? Ahí todavía tenías más potencia que entregar. Y de hecho, durante este tiempo me vi el documental de Valverde de un año de Arcoiris, y hablaba de que él, joder, se encontraba bien, estaba dando buenos números y no rendía en las carreras. Uh-huh. Y efectivamente, en poco tiempo empezó a rendir. Y de hecho, en el... ¿Cómo se llama? El programa este del Movistar, joder, el que vemos todos. El día menos pensado. En el día menos pensado. Hablaba en una etapa
que no sabía que la subida acababa y que después había un falso llano. Decía, ostras, es que no sabía que había eso, porque yo dije, nada, corto aquí, pero si supiera, aguantaba un poquito más. Fue la clásica que le levanta Dylan Teuns. Sí. Creo que era una etapa. Porque esa fue similar, que dices, gana Valverde, y de repente, ¡za! Se queda seco y, bueno, y hace segundo, que para ser el año de la retirada... Esta no entró en el sprint, simplemente estaba viendo el final y dijo, ostras, no sabía que pensé que aún había otro kilómetro, si no seguía. Vamos a incorporar a nuestro invitado de hoy, luego pondremos la sintonía del protagonista de la jornada y tal, pero hablando de estas cosas, no sé qué me da tener ahí en la recámara, pues a alguien que este año cuelga el maillot y cuelga la bicicleta, y ya lo... Insisto, luego hablaremos de todo eso, pero ahora quiero que esté con nosotros en este momento de balance de la temporada. Ya que no está Ezequiel Mosquera, no se asusten, Ezequiel Mosquera sigue siendo el jefe de filas del podcast y estará, pero nos hemos buscado jefe de filas, cuidado, que aquí hay currículum. Alex Márquez, muy buenas. Hola, buenas, encantado de estar. Como la canción aquella de Janet, Alex, ¿por qué te vas? Tiene que haber etapas en la vida que se cierran y otras se abren, ¿no? Al final, pues, ya son 41 tacos. Que son 41, mira Valverde con 43, que está hecho un chaval. Sí, bueno. Bueno, pues luego hablaremos de tu carrera y del final de la misma y tal, pero ahora pues te quería incorporar porque estamos hablando de algo que supongo que tú a lo largo de tu carrera deportiva habrás experimentado. Yo supongo que las dos esquinas, por así decirlo, ¿no? Cuando no tienes tan buenas piernas, pero mentalmente estás que te comes el mundo y rindes por encima de lo que a lo mejor tus condiciones físicas marcarían en ese momento, y lo que decíamos ahora, y al revés, ¿no? Cuando tienes piernas y estás bien, pero si la cabeza no va, no hay manera. Sí, son dos cosas bastante ambiguas, ¿no? A veces, sin piernas, tiras de esa veteranía, ¿no? De ese saber hacer que te dan los años y le sacas más rendimiento cuando muchas veces pues estás a tope y sabes que los rivales pues saben perfectamente que tú eres un rival a batir y a veces ahí es cuando menos salen las cosas. Bueno, pues insisto, luego hablaremos de tu carrera y de todo lo que ha sido pues esta bonita etapa que acabas de cerrar, pero antes, bueno, pues estamos haciendo un poquito el balance de la temporada, ¿no? Y el balance de la temporada, Alex, nos deja pues esa buena noticia de que va a seguir Movistar en el World Tour. Yo creo que sería una tragedia, ¿no? Para un ciclismo como el español quedarse sin ningún equipo ahí arriba. Y la conversión de Enric Mas, ¿no? Estábamos hablando de cómo en el Tour ni para arriba ni para abajo ni nada de nada y de repente en la vuelta es otro. Sí, a ver, el tema de Enric, pues... yo creo que le dan demasiada caña también muchas veces en las redes sociales, pero creo que a día de hoy no hay un ciclista español que esté a su altura en vueltas de 3 semanas. Viene gente por detrás que realmente pues, está apretando, está ganándose un poquito más esa jerarquía, como es el caso de Carlos Ayuso, de Ayuso y de Carlos Rodríguez. Y bueno, lo de Enric y el tema de Movistar, que continúe, pues creo que es bueno para todos, ¿no? El ciclismo español pues se merece pues tener un equipo referente y es muy importante que siga no solo Movistar, sino todos los equipos que están dando oportunidades a ciclistas españoles y bueno. También la base yo creo que es fundamental, si no hay cabida para ciclistas españoles ahí en primera fila. Bueno, os voy a pedir para hacer este balance de temporada que me digáis quién consideráis que ha sido el ciclista de 2022. Está la cosa complicada, porque ha habido momentos, hay el que ha ganado esto, pero luego en esto no. Hay muchos matices, así que Xavi, Eli, ¿quién ha sido vuestro ciclista de 2022? Yo me voy a mojar poco, está muy claro. ¿Sí? Van Vleuten.
Bueno, más razón, Gonzalo. No, eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Lo ha ganado todo. ¿Qué ha ganado Ambleute? Todo. 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 Y eso, el Mundial, después del espaldarazo que se metió allí en la salida de esta de equipos de sí, sí. Reloj, que se cayó. Dios, qué dolor. Que corrió el Mundial con una fractura. O sea, no era una fractura, bueno, una fisura y tal, que evidentemente estás tocado. Y la manera en cómo resolvió ese Mundial fue... Seguro que solo le dolía al respirar. Solo. Solamente. Brutal, ¿no? Pero bueno, evidentemente, la reina de 2022 es Van Vleuten, que también tiene fecha de caducidad. A final del próximo año se quiere retirar. No me digas por qué, porque está para arrasar, por lo que vemos. Pero, ¿y en el ciclismo masculino quién fue el rey? Pogachar. ¿Sí? Sí, yo creo. Sí. Y no nos hace pensar cómo ha acabado Benepul, que también ya no solo por la vuelta que hace, ¿no? Sino porque ha estado de 10 también en otras pruebas a lo largo de este año. ¿No? A ver, líder UCI es Pogachar. Es que Pogachar estuvo ya ganó la Strade Bianchi, ¿eh? Sí, sí. Y... Es que empezó pronto. Tú ves el rango del año. Tiene 16 victorias Pogachar este año. Cuidado. A ver, yo soy muy fan de Van Aert también, ¿eh? Es que Van Aert este año en las clásicas no pilló ninguna, ¿no? Van Aert. Estoy repasando por aquí. Está con la Wikipedia abierta. Estamos ahí consultando. Pero bueno, Pogachar. Claro, al final todo el mundo se queda con el tema de que no ganó el Tour. Bueno, ya, no ganó el Tour. Pero mira. Ahí estuvo en el Tour y además, pues como decir, pues que ha estado en Strade Bianche, en la Tirreno Adriático, bueno, ha conseguido también triunfar en Lombardía, o sea... Claro, es que está Strade Bianche y Lombardía, ¿eh? Esto que estamos en marzo de punta octubre. A punta. Sí, claro, sí. Claro, si ves el seguimiento, la forma y cómo estuvo y la línea que mantuvo, cuidado, indiscutible. ¿Eh? Siempre que está gana, ¿sabes? O sea, siempre o gana o está para ganar, ¿sabes? No va de comparsa nunca. Tiene 15 victorias este año Evenepoel, ¿eh? Todos recordamos pues esa grandísima actuación en la Vuelta, pero también en el Mundial, bueno... Yo creo que la buena noticia para el ciclismo es que no es un debate concluyente, que digas, es decir... Bueno, la Lieja de Evenepoel, cuidado, ¿eh? Que hizo, o sea, hizo el ataque que hizo allí, parecía que estaba la meta en el alto. Sí, sí. Y puso los codos ahí como los pone él y no miró para atrás, yo no lo vi mirar para atrás. No, nunca. Dijo, nos vemos allí en meta que tengo un poquito de prisa hoy. De hecho lo dijo Javier Ares, bueno, ya está, ¿eh? Sí, sí. Va a ganar el lateral del Anderlecht. Cuando lo ves que se pone en ese plan, pues no hay mucha duda. Alex, es complicado, ¿no? Pones ahí en la balanza y está la cosa... Porque los dos tienen victorias de mérito, ¿no? Y insisto, yo creo que es una grandísima noticia para el mundo del ciclismo que no haya un dominador claro que digas, no hay debate, ¿no? Que haya debate yo creo que es muy bueno para todos. Sí, yo creo que estamos todos deseando ver para el año que viene, ¿no? Esa guerra que va a haber entre Renko, Pogačar... Yo para mí tiraría más para Tadej Pogačar porque este año la verdad es que quizás fue más sólido durante todo el año, aunque Renko hizo un temporadón, o sea, nos está haciendo soñar a muchos pues en el futuro pues poder ver ahí un mano a mano entre Pogačar y él y bueno. Yo me quedaría con Tadej, más bien por la solidez que tuvo durante todo el año, porque al final pues, a todas las que va está disputando, está ahí, si no es primero, es segundo, tercero, está ahí muy, muy sólido y bueno, vamos a ver lo que va a pasar ahí el año que viene. Creo que Renko pues, ya anunció que solo va a ir a una vuelta grande. Esperemos que sea ahí el Tour y los podamos ver ahí a los dos mano a mano. A Pogačar, a Evenepoel y a Vingegaard, que ha sido pues, el que se llevó el Tour este año y que evidentemente, bueno, pues Jumbo-Visma, que está haciendo un equipazo, ¿no? Jumbo tiene tres equipos, o sea, tiene donde elegir, pues irá también con todo a este Tour de Francia, ¿no? Bueno, pues de entrada... ¿Podemos mencionar a Pidcock? Bueno, también... Uh-huh.
Es que todo está nueva hornada, dices, pero ¿dónde lo mencionamos? ¿En ciclocross? Sí, ¿en claro. mountain bike? ¿En se carretera? Fue al mundial Alex Guedes de montaña, o sea, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues ahí están, nombres de la temporada. Ahora toca... Me acuerdo de comentar este año, Pico no está tan bien este año y tal, y la primera carrera de mountain bike de mundial, estás... digo, sí, voy. Sí. Decía, lo que es más desagradable es a lo mejor pues el que nos ha decepcionado, ¿no? Como decepción, Xavi... Para mí el Lotto. Me sorprende mucho que baje ese equipo. O sea, yo que soy fan de Caleb Ewan, o sea, yo porque me identifico con él, ¿sabes? Es un poco como yo, de tamaño. Compactos, tal. Sois compactos los dos. Y digo, esa será la pinta que tendría yo hoy, más o menos. Y, joder, me sorprende, ¿sabes? Con un sprinter tan bueno y con The Gang, tal, que no les dé para no ser el penúltimo. Sí, sí. O sea, porque claro, bueno, podrías decir Movistar, pero con el final que hizo no cabe aquí. Cuidado. Entonces yo quizá me quedo con el Lotto. Para mí es el que más me sorprende que baje. Eli. Pues yo a mí esperaba mucho más del Emirates, ¿sabes? O sea, esperaba más. Hay gente decepcionada con el tour de Emirates, bueno, pues que la táctica, pues en algunos momentos, que es donde, bueno, planteamiento destacan. Que dices, pero si lo estoy viendo yo en la tele, ¿cómo no te estás dando? ¿Sabes? Sí, sí. Alex, ¿la decepción de la temporada? Alex está ahí peleándose con la tablet. A ver, mientras Alex se consigue recuperar ahí el sonido en la tablet, bueno, yo como decepción de la temporada voy a poner un nombre. No me gusta a mí lo de hablar de decepciones en la temporada, pero voy a explicar mi voto. Yo pondría ahí a Froome. Yo no es que esperara nada del otro barrio de Froome, pero un tío que tiene la masa salarial que gasta Israel en tenerlo en sus filas, que sea el que se queda con los sprinters en el primer puerto de montaña de cada etapa, me parece un triste final para un tío como Chris Froome, ¿no? Yo creo que, al igual que mucha gente, viendo el final de temporada de Valverde, ha dicho, ostras, Valverde, dale un poquito más. Yo creo que mucha gente, viendo la temporada de Chris Froome, ha dicho, jolín, Chris, dale un poquito menos, ¿no? Porque... insisto, yo no creo que Chris Froome no está para grandes, posiblemente no está para etapas, pero en una etapa de montaña no estás para quedarte, insisto, en el primer puerto y con los sprinters, y ha sido la tónica de toda la temporada. No, aún hizo una etapa buena, ¿no? Una en el Tour, que sí, ese día marchó por delante y bueno. Los dos años anteriores, ¿no? De hecho, me acuerdo de ver en el Tour de Emiratos la cuesta esta que suben al final siempre. Sí. Que los dos años que estuvo en Israel se quedó en el mismo sitio, el primer... además que lo enfocan, claro. Sí, sí, hombre. se quedó, dice, o sea, no evolucionó nada de un año para otro. No, puedes decir, oye, viene una lesión muy grave, tal. Está claro que algo le pasa, ¿sabes? No, no se puede olvidar de andar en bici ni su consumo de oxígeno. O sea, es un tío, a lo mejor no puede estar para ganar, pero para ser el primero que se queda, o sea, está claro que no está bien. Que algo, sí, sí. No, que algo le pasa, pero Alex, este año aún hizo algo. ¿Con quién te quedas? Pues no sabría decirte, tanto como decepción, no sé, es que hay demasiadas circunstancias que pueden afectar a este tipo de situaciones. Quizá lo que tú venías hablando, todos esperábamos esa resurrección de Chris Froome, sí, pero es que también sería un arma de doble filo, ¿no? Porque al final... la caída que tuvo, el tema de sobreponerse a eso y el hecho de estar ahí, es lo que dices tú, tiene un pasado que no le permite estar ahí pues llegando en el grupeto y eso, pero tanto como decepción, es que ahora mismo no te sabría decir una decepción en concreto. Nos vamos a quedar con el momento de la temporada, ¿eh? Y Eli. Para mí Valverde, tío. Sí. Sí. O sea, yo creo que se lo debemos. Después el momento de... Valverde. Sí. Sí. En general. El momento en el que, o sea, es su momento. Este año decide parar, este año se retira, miras para atrás, es el alma de un equipo, es el que le ha dado todo. Yo lo tengo claro, ¿eh? Podrías decir que cuando, yo qué sé, algún momento, algún duelo o algo así, pero después de todo el bagaje que hay detrás, yo para mí, este año Valverde, tengo claro.
Yo, para mí, yo los momentos así que más disfruté, diría dos bajadas, tío. El final de la Milán-San Remo, con Mujoric ahí con la tija telescópica, saltando por los bordillos, y la bajada de pico de Galibier. ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? Sí. Lo de, la de Galibier, de pico, sobre todo, no sé quién le pasa, hay una curva. Un exterior por fuera. Bueno. O sea, es por fuera que no hay fuera, ¿eh? Como tiras recto, ya paras en, que solo paras en nivel sacar, del mar. Sacar la mano para adentro, ¿eh? Sí. Hace una tumbada que desafía la física. Que no se puede aguantar una bici de carretera con esa inclinación. Y sí que se aguanta. Es que es la leche. Si la lleva pico. Claro. Es la leche. Alex, ¿tu momento? Pues yo voy a ir al momento chof. Yo creo que en la Vuelta a España, ahí el momento en que Rolli, cuando tuvo que abandonar, creo que a todos nos encogió un poquito el corazón en un puño, porque esperábamos pues ver otra Vuelta a España a partir de ahí, ¿no? Lo vimos atacar, arañando tiempo. Y quizás pues podía cambiar el resultado final, ¿no? En la Vuelta a España. Creo que fue un momento duro, pero fue un momento que todos llegamos a pensar que al final, pues mira, la Vuelta a España pues tuvo un espectáculo bonito hasta el último día, pero creo que fue un momento importante. Sí. Pues mi momento de la temporada, y es muy, muy, muy personal, es la victoria del Bala en O Gran Camiño. Más que nada porque soy muy del Bala y me tocó verla allí. Entonces, cuando eres de ciclismo y eres del Bala y la ves y además formas parte de la carrera y del meollo y ves la celebración a metro y medio, pues es mi momento de la temporada, ya digo, es un momento muy, muy personal, ¿eh? Pero es que, bueno, Gran Camiño es un momento muy personal, porque, bueno, pues para alguien que vive el ciclismo y que le gusta el ciclismo como yo, poder formar parte del circo, poder, por ejemplo, presentar a Alex Márquez en la última contrarreloj, pues fue otro de los gustos que me pude dar allí en las calles de Sarria, ¿verdad, Alex? Fue un momentazo, siempre me quedará eso en la memoria. No pues, solo es majo, sino que además es buen pelota, ¿eh? ¿Te fijas? Buena gente, hay que decírselo. Bueno, y nos quedamos con la revelación, las revelaciones de la temporada. Yo aquí soy muy, muy poco original, pero es que el dúo Ayuso-Rodríguez, para todos los que decíamos, ay Dios mío, que se van los míticos y ahora qué va a ser de nosotros, y de repente acaba la temporada y dices, pues ahí vienen estos. Ahí vienen estos y vaya pinta, ¿eh? Yo de revelación, pues es, bueno, ya lo dijisteis, pero dos que se rebelan contra la mediana edad. Valverde, que está de 11 en la clasificación UCI. O sea, sí, de 11, sí. No de Master 40, de 11, de 11 élite. No de Master 40, dice. Y Nino Schurter, tío, que volvió a chupar el Mundial. Sí, sí. Tagata, o sea, ese es el más joven y el más viejo en ganar un mundial de mountain bike. De eso quería hablar yo luego. De XDO, que no es, o sea, que es una disciplina muy explosiva, ¿sabes? O sea, no es no de maratón. Sí, sí. Uh-huh. Pues a mí, la revelación, y os lo digo completamente en serio, aunque no sea para una revelación, fue lo que le pasó a Mas. De verdad, de verlo como estaba, de verlo tal que decíamos, ahora se acabó. A segunda, la gente en las redes sociales le dieron muchísima leña. Bueno, y sin ser en las redes sociales. Hay un momento de la temporada que es cuando el Cenutrio aquel se acerca y le dice lo de paquete. O sea, de verdad, el querido Cenutrio, si nos estás oyendo, este año vete en enero a llamarle paquete. Porque fue decirle lo de paquete y a partir de ahí fue otro Enric más, le debió tocar el interruptor. El botón que hablábamos, o sea, antes. Vete en enero, atontado, vete en enero ahora allí. Pero ese, para mí es una revelación, es que todo el mundo dábamos por el Movistar descendido, el final de una carrera, retirada final, y de repente ves cómo empiezan a cambiar las cosas, ves cómo tal, hostia, pues, uh-huh. Oye, ole por Enric, un abrazo fuerte. Alex. Nah, se está llevando muchos palos, pero no se los merece. Las revelaciones, Alex. Pues mira, yo iba a decir así como Frank, ¿no? Iba a decir Ayuso y Carlos Rodríguez, pero me voy a mojar, me voy a ir a Jonas Vingegaard, ¿no? Porque no es que fuese una revelación, porque ya se veía que venía apuntando muy, muy alto, pero creo que, bueno, después de lo que le sucedió ahí
a Primo Rolli, que pues él cogió los bártulos y estuvo en un tour pues de 10, ¿no? Estuvo intratable. O sea, al final pues se vio como incluso pues en esa última etapa pues tiró de freno de mano para dejarle ganar a Van Aert. Creo que fue el ciclista revelación. Van Aert, el Tour de Van Aert, ¿os acordáis? Que parecía que iba en moto. La etapa esta que hay un puerto de un kilómetro y se pone todo el jumbo y se queda solo y 10 kilómetros a meta y no lo han pillado. Sí. Con 30 segundos, 10 kilómetros. Es increíble. Tío. Barbaridades. Han participado en estas votaciones pues oyentes, como por ejemplo Diego Bellas, que dice que para él el mejor de la temporada de Benepool, dice, pero cerquita Tadej Pogačar, El bluff de la temporada, dice, el Emirates en el Tour y Almeida en la Vuelta, las revelaciones, Benepool en el Mundial, las últimas del Bala y el Tour de Van Aert. Esos son los momentos de la temporada, Benepool en el Mundial, las últimas del Bala y el Tour de Van Aert y las revelaciones Vingegaard, Ayuso y Rodríguez. Y Héctor González, que dice que bueno, pues para él el mejor de la temporada, Tadej Pogačar, el bluff de la temporada, el Emirates en el Tour de Francia, su momento Benepool en Lieja y la revelación Ayuso. Bueno, pues si queréis seguir participando, pues la próxima semana o el próximo programa, la próxima etapa, pues volveremos a pasar por nuestra cuenta de Twitter, ya sabéis, @ruedapodcast y nada, y os leemos. Bueno, vamos a conversar con Àlex Márquez. Àlex Márquez, que como decíamos, cuelga la bicicleta con un currículum que nos deja pues una etapa en el Gran Premio Crédit Agricole de Costa Azul, una etapa de la Vuelta a Asturias, tercero en el Campeonato de España contra el Crono, etapas en la Vuelta a Portugal, una en 2012, otra en 2021, es decir, anteayer, y la Vuelta a Portugal y una etapa en el año 2013. ¿No te ha quedado mal palmarés, Márquez? La verdad es que no me quejo, ¿no? Cuando pasé a profesionales, pues veía lo duro que era eso el primer año y decía, joder, a ver si me doy aguantado aquí un año o dos. Y mira, pues al final, pues miras para atrás ahora y bueno, la verdad es que quedó un palmarés bonito. Quizás se pudo hacer mucho más, pero creo que estoy contento y orgulloso de lo que obtuve durante todos estos años. Eres uno más de los refugiados en el ciclismo portugués, ¿no? Porque tu carrera básicamente pues, es de ir saltando de equipo portugués en equipo portugués y es algo por lo que ha pasado, pues yo creo que todo lo más destacado del ciclismo gallego es que no le ha tocado otra que ir más allá del Miño para poder hacer carrera. Sí, yo creo que tanto los ciclistas gallegos, pues en otros casos muchos españoles, pues le tenemos que estar muy, muy agradecidos a Portugal, ¿no? Nos dio la oportunidad y aquí Veloso, infinidad de Pereiro, el propio Pereiro, infinidad de ciclistas que dieron el salto a Portugal para... Otros tuvieron la suerte de salir para equipos de fuera, del World Tour. Y otros, bueno, pues tuvimos la mala suerte de quedarnos ahí. Mala suerte, no, porque yo al final, pues, siempre estaré contento de haber hecho toda mi carrera en Portugal. Está claro que siempre te queda esa espinita clavada de no haber estado o no haber aprovechado alguna oportunidad en el extranjero, pero bueno, contento. Hablando de oportunidades... Yo creo que hay un momento clave en tu carrera, ¿no? Lo estás haciendo de lujo en Portugal, vienes de ganar en 2013 esa vuelta a Portugal. Tienes un tema, bueno, un positivo, que posteriormente la UCI recoge el cable y dice que no hay positivo. Pero entre que sale la noticia y la recogida de cable... se anuncia tu fichaje por Movistar, que yo creo que ahí, claro, estamos hablando pues de un equipo World Tour, de un salto enorme.
Movistar se echa atrás y cuando dicen no, no, que Alex Marque no ha dado positivo y que esto es un error y que aquí no ha pasado nada, pero a ti ya te han pinchado tu fichaje por Movistar. ¿Te has pensado muchas veces lo que pudo haber sido tu carrera? O si quieres te lo pregunto de otra manera. ¿Alguien en algún momento te ha pedido perdón de manera especial por haber dado un giro así de grande a tu carrera? No, aquí el único perjudicado de esa situación fui yo, ¿no? La verdad es que fue un momento difícil, muy difícil, quizá el de los peores en mi vida, ¿no? Vienes de ganar la Vuelta a Portugal, vienes de estar en la cima, ¿no? En el ciclismo portugués, sale la noticia de que pues tengo esa oportunidad con el Movistar. Yo entiendo que ellos no me conocen de nada. Sale esa noticia que en realidad en ningún momento hubo un positivo, hubo un control adverso, que lo único que tenía era que esclarecer, que enviar lo que es la documentación de cómo fue el procedimiento a través del médico, porque al final pues yo estuve realmente jorobado por culpa de la rodilla. Incluso después de la Vuelta a Portugal pues no podía ni caminar, estuve prácticamente 2 semanas haciendo rehabilitación y bueno, fue duro, no solo para mí sino para toda mi familia. Y ves cómo se te esfuma esa oportunidad, ¿no? Ya había estado concentrado con ellos en Pamplona, sabía que iba a hacer el Giro, entonces, claro, estás como en una nube y de repente, pues, imagínate, ¿no? Pasas a ser el cuestionado. Es un momento muy duro, bastante duro, porque pasas del todo a nada. Ese año... yo podía correr porque no tenía licencia retirada, o sea que tampoco entendí por esa parte que no me llevaran a correr, si era simplemente cuestión de tiempo, de que estos trámites burocráticos pues al final pues se demoran más de la cuenta y me tuvieron digamos que en el congelador ahí durante más de medio año. O sea, en vísperas de la Vuelta a Portugal, pues la UCI se pronunció, la Federación Española también, y dándome la razón. Y sí que te queda esa espina clavada, porque hubiera tenido esa oportunidad de correr las mejores carreras del mundo en el mejor equipo español. Y ya no digo para liderar ni nada, pero creo que en la función de coequipier pues podría hacer cosas bonitas y bueno, es la espina que te queda clavada. Alex, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Ese tipo de cosas cómo funcionan? ¿Existen en los contratos profesionales UCIS algún tipo de cláusula que diga, oye, como salga un control anómano está fuera o algo así? Porque tú fuiste concentrado, tenías un acuerdo con ellos, ¿no? ¿Es así? Sí, es así. Había normalmente estos equipos World Tour pues se blindan con todo este tipo de situaciones a nivel contractual, ¿no? Entonces, basta que hubiese una cláusula. ¿Qué pasa? Que yo ahí actúo de buena fe, porque ya los informo en el momento que me notifican este pedido de solicitud de información y todo. Entonces, yo tampoco quise avanzar muchísimo después a nivel judicial y eso, quería pasar página lo más rápido posible. Y bueno, pues también la relación entre los dos en las futuras carreras y eso, pues fue correcta, la verdad. Ellos corrieron la Vuelta a Portugal en el 2021, estuvieron allí. Incluso hubo alguna etapa que a ellos también les beneficiaba el hecho de tirar cuando yo estaba de líder, pero fue agradecimiento mutuo y tal, siempre hubo una buena relación. O sea, ¿qué pasa? Que evidentemente ellos no me conocían de nada
y claro, cuando no te conocen de nada, pues siempre están con un paso atrás, ¿no? Sí, y obviamente se produce en aquel momento donde todo lo que sonara extraño, los equipos pues actuaban pues eso, rápidamente y se alejaban de la escena del crimen, por así decirlo, pero en este caso, bueno, al final no había nada, no había sucedido absolutamente nada, pero Álex Márquez se quedó sin aquel contrato y sin, bueno, pues lo que pudo ser un salto importante en la carrera. Bueno, claro. me imagino que a partir de ahí ya... Álex, uno ya no piensa en aquella situación, porque si no vas encabronado todos los días sobre la bici. No, en absoluto. O sea, llega un punto que no es bueno para ti guardar ese rencor ahí. Sabes que tienes que volver a empezar. El problema es que, habiendo pasado aquello, pues quizá para el futuro te cerraran bastantes puertas de nuevo, ¿no? Porque posteriormente, pues, cuando volví al ciclismo en ese 2014, pues, 2015, perdón, hice podio en la Vuelta a Portugal, gané dos o tres carreras allá y bueno, sabes que por mucho que te esfuerces y por muchos resultados, pues ya quedas como marcado para salir a esos equipos, ¿no? Esos equipos World Tour por ese problema. Ya llega un punto que ya te haces la idea de que tu carrera va a acabar allí. Tienes que exprimir al máximo pues el calendario y las posibilidades de hacer buenos contratos y bueno, pues al final pues estuve contento y tengo que agradecer siempre a Portugal, a los equipos por los que pasé, siempre me han tratado de maravilla y bueno, te queda esa espina porque evidentemente los contratos en el extranjero no tienen nada que ver con los de Portugal, pero bueno, no se puede estar viviendo del pasado continuamente. La verdad es que es para reflexionar el juicio moral que se hace de los ciclistas cuando hay un positivo. Es decir, obviamente el ciclismo tiene unas reglas y hay cosas que si te aparecen, pues tienes unas sanciones y tienes unas sanciones bastante duras. Pero a partir de ahí, parece que cuando un ciclista da positivo, parece que es la peor persona del mundo. Que parece, sin embargo, un futbolista mete un gol con la mano, engaña al árbitro y es un juego para listos. Sin embargo, un ciclista da un positivo y ya es, o sea, es claro, es casi claro. Te tomas eso y ya corres solo. El juicio moral es, es totalmente diferente, ¿eh? Y en casos como puede ser este, donde ni siquiera hay un positivo. Sí, pero bueno, aunque ya a veces ya vamos más allá. No, por supuesto, yo no quiero defender el dopaje, pero bueno, oye, ya tiene unas sanciones. De hecho, yo leí algún comentario sobre nuestro podcast que nos ponía a parir porque hablábamos bien de Valverde. O sea, Valverde, vale, tuvo el problema este, o sea, no dio positivo al final, pero bueno, estaba bastante claro, pero estuvo 2 años sin correr. Es decir, yo creo que es una sanción bastante, bastante fuerte. ¿Te imaginas un futbolista que le tengan 2 años sin jugar? Bueno, pues nos lo imaginamos. Yo creo que ya está. Ese es un... Y el cambio de deportes es odioso también, ¿no? Porque al final tú ves que en otros deportes son héroes por una simple infiltración, porque se vio recientemente Rafa Nadal, que antes de un gran slam pues se tuvo que infiltrar y es un héroe, ¿no? Nosotros a día de hoy las reglas si tienes que hacer una infiltración tienes que estar 2 semanas sin competir. Hay un trato totalmente diferente entre un deporte y otro, ¿no? Y ellos cubren portadas del periódico como héroes y nosotros somos los villanos. Tampoco somos tan malos, ¿no? Se vio con el caso de Quintana recientemente. A ver, es una sustancia específica, pero es que ahí la UCI también tiene que decir, pues, ¿se puede o no se puede? No puede andar se puede hasta cierto umbral o lo que sea. Pues mira, si se puede, se puede. Y si no se puede, pues lo ponemos en la lista de sustancias de prohibidas, como realmente hicieron ahora. Y fin del problema, ¿no? Bueno, pues la situación es la que es, y lo hemos dicho más de una vez, y en ocasiones incluso se ha llegado a poner en peligro la integridad física del ciclista
por no sé si decir por sobreactuación, pero cuando de repente se meten infinidad de sustancias en las listas prohibidas del ciclismo, se dan casos como aquel famoso de James Boyd y de la avispa aquella, que le pican la cara y como no puede tomar nada, pues sale al día siguiente con la cara prácticamente desfigurada, que es un tío que va en un pelotón a 40 y tantos por hora y que por un lado no ve porque tiene el ojo cerrado. O sea, yo no me meto en eso, soy ignorante. ¿Sabes? Hay unas reglas, las reglas son estas y ya está. El tema es el juicio que se hace cuando, claro, alguien rompe esas reglas. Lo comento porque el juicio moral viene a raíz de que hay unas listas. En unos deportes son X y en otros deportes son Y. Y aquí hay más que en otros deportes donde la cosa es más laxa. Entonces, hombre, que se corra palos al deporte donde la lista es importante y donde, insisto, hay situaciones donde a veces dices, hombre, si este señor no toma nada, pues le puede dar a lo mejor hasta un shock. Es decir, bueno, si te pica una avispa y tienes la cabeza así... Podría tomarlo y retirarse. No lo quiso hacer. O sea, claro, es que yo tampoco me quiero meter en este tema porque no sé muy bien los protocolos, pero sé que hay cosas que si tu médico hace la declaración de que estás tomando esto por este tema, pues eso, no te sanciona aunque no puedas correr, ¿sabes? En aquellos momentos, ya digo, la situación era distinta. Superando el momento aquel, también destaca que, oye, todos los ciclistas destacados aquí en Galicia, Alex, yo creo que poquitos nos quedan fuera de la lista, ¿no? Han podido pasar pasaron en su momento por el Xacobeo, ¿no? Tú lo decías hace un rato, Ezequiel, Veloso, etcétera. No surgió en el momento aquel de la aparición del Xacobeo que Alex Márquez vistiese aquel maillot. Esa fue otra. Pues mira, os cuento. Esto fue más, me pillaron un poquillo de pardillo, digamos, ¿no? Porque yo estuve reunido en Vigo con Carpin cuando se fundó. Estaba Carpin, estaba Pino y con mi representante. Pero nos juntamos pues varios ciclistas gallegos. Dijimos, venga, vamos a poner un mínimo. Y pusimos un mínimo que de ahí no íbamos a firmar, ¿no? Porque le estaban ofreciendo contratos mucho mayores a los de fuera que a los propios gallegos, ¿no? Entonces llegamos al momento de reunirme con Pino y con Carpin. Y bueno, entramos allí, me ofrecieron un poquillo, o sea, menos de lo que habíamos hablado antes. Le dije que lo iba a pensar, que lo pensaría y le daba una respuesta sin problema. Me lo comunicaron, me dijeron que tomara ahí un par de días y que después lo hablábamos y que daba una respuesta. Pues no me cogieron más el teléfono. Y resulta que por el camino otros firmaron por menos de lo que habíamos pactado. Y bueno, ese fue un poquillo el detalle de que no fui para allí, ¿no? Después hice un par de años buenos ahí en el Tavira, que incluso ellos vinieron a correr y siempre quedaba delante de los propios corredores del Carpin. Me volvieron a llamar, pero ahí ya fue una cuestión de honor, ¿no? No quise yo... En su momento me hicieron aquel feo y después ya fue una cosa de decir, pues ahora no voy. Bueno, pues mal no te fue hasta este año, donde, como decíamos, has decidido poner pie a tierra, un poco a estilo Valverde, te vas siendo quinto en la general de Portugal. O sea, no es que uno diga, bueno, lo dejo porque aquí ya no hay más gasolina. No, gasolina, Alex, gasolina hay, ¿eh? Te fuiste por la puerta grande y además recibiendo muchísimo cariño de esa afición portuguesa que transmite tanto, ¿no? Sí, a ver, ya la idea de la retirada ya la tenía del año anterior, ¿no? Lo que pasa es que con el tema de la pandemia y todo, pues estaba así un poquillo descafeinado. Y después también el hecho de que el año pasado pues ganó la etapa reina. Me pongo de líder, estoy 6 días de líder, acabo tercero. Y dijo, va, pues hay que aprovechar un añito más el contrato y después lo dejo, ¿no? Entonces, cuando se hizo la presentación del Gran Camino, dije, va, voy a anunciarlo ya, que es para que no me dé ya el tema de volver a tener que continuar otro año y eso. Entonces... tenía claro que lo quería dejar y lo quería dejar en un momento bueno. Y este año fue un año
bastante difícil para mí, porque entre lesiones, que me caí en el invierno, fisuré una costilla, después empiezo, cogí una toxoplasmosis que a los deportistas prácticamente es muy similar a una mononucleosis, ¿no? Entrenas, uh-huh. no tienes gas, tienes que parar, tuve que estar parado ahí 2 semanas y llegaba con muchas dudas a la Vuelta a Portugal, ¿no? Justo cuando estaba concentrado en altitud, pillé el COVID, que no lo había cogido antes, y me dejó arrastrado. De hecho, llegué a plantearle al preparador de no ir a la Vuelta a Portugal, porque no tenía números ni sensaciones para estar, vamos, para acabar la Vuelta. Lo que pasa es que después fue apareciendo las buenas sensaciones y bueno, nos fuimos animando y al final, pues, la Vuelta a Portugal salió bien y me quise quedar también con ese sabor de boca, ¿sabes? Con ese quinto lugar y tercero en esa última etapa de la Vuelta a Portugal, que bueno, en un sitio ideal, haber dejado la bicicleta en Oporto, justo al lado de la ribera, en ese uh-huh. contrarreloj, con el apoyo todo del público. Bueno, para mí fue la despedida ideal. ¿Tercero en esa última etapa? Sí, tercero. Pues estaba muy interesado en los Black Se va a lo Valverde el tío, ¿eh? Quinto en la general, tercero, venga, lo dejo aquí que ya ha sudado bastante. ¿Y ahora qué te vas a dar en casa? Porque, claro, media vida entre que uno sale a entrenar y pasa muchas horas fuera. Para ir a competir, pues también pasa mucho tiempo fuera, ¿no? Ahora, ¿la casa, se te cae encima la casa o te vas acostumbrando bien? No, por ahora me voy acostumbrando. Yo creo que lo notaré un poquillo más cuando empiece la competición. Ahí es el momento que yo creo que voy a decir, hostias, que empiezan y yo no estoy. Son muchos años, ¿no? Evidentemente ahora, pues que miras por la ventana, llueve y dices tú, bueno, qué suerte, no tengo que ir ahí a hacer 5 o 6 horas. Evidentemente creo que lo echaré más de menos cuando arranque, sentiré ese vacío, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahora empresario, ¿eh? Porque, bueno, afortunadamente este país está bien repartido, ¿eh? Los que necesitéis cosas relacionadas con la bicicleta, de Santiago para arriba, Ciclos Quintena, ¿eh? Y de Santiago para abajo, va a haber ahí una referencia en Aestrada, ¿no, Alex? Sí, a ver, la idea pasa por ahí, ¿no? Creo que aquí en la Aestrada, pues, mi padre tiene una pequeña tienda, pero trabaja más el sector de la agrícola, tiene un apartado allí de bicicletas y bueno, a mí me gustaría pues potenciar el tema de la bicicleta, que es lo que siempre hice y bueno, creo que hay mucha gente andando en bicicleta aquí en el pueblo y bueno, pues estaré un poquillo, seguramente no estaré tan tranquilo como en el tema deportivo, porque ya te digo yo, pues, el mundo laboral es duro y lidiar el día a día, pues también al final pues no tenemos, nosotros los deportistas profesionales, como quien dice, no tenemos unos horarios, a ti te mandan a entrenar pues esas horas con esas series y las haces y te organizas tú un poquillo el tiempo, ¿no? Aquí es diferente, ya estás atado a un horario laboral, va a ser un cambio difícil. Sí, sí. Me acaba de decir que se va a hacer autónomo y que va a tener un horario. No sabes dónde te metes. Algo, tío. Sí, te lo digo sí. Yo, Alex. 24/7. Sí, sí, sí. Media no jornada, te tiras al precipicio, ¿no? 12 horas, media jornada. Mucha suerte, Alex, de verdad. Alex en marzo llamando a Portugal. Oye, que le doy otro poco más, ¿eh? Estoy para un añito más. Alex Márquez, pues nada, pues, volveremos a llamar a tu puerta, ¿eh? Para saber cómo va la vida una vez que se baja uno de la bicicleta y nada, desearte muchísimos éxitos, al igual que los has tenido montado en la bici, pues ahora en ese proyecto empresarial. Y nada, que nos seguimos escuchando, Alex, y seguimos disfrutando del ciclismo, ¿vale? Vale, muchísimas gracias por este momento y os seguiremos escuchando.
Muchas gracias, Alex. Un saludo. Gracias. Bueno, Alex Margue, oyente del podcast. Tenemos una audiencia que no nos la merecemos, ¿eh? Venga, ponme la sintonía esa con la que subimos los puertos con Xavi Castro. Que hemos cambiado las sintonías que estaban aquí pedichones, pero esta no la cambiamos. Con la que subimos los puertos, dependiendo del estado de forma. Yo ahora mismo no subo ni el tobogán con mi hijo, pero bueno. Viene aquí el señor Castro hoy a hablarnos del Compound Score, que o sea, algún día descubriréis que todo esto se lo inventa, ¿eh? O sea, esto viene aquí a trolearnos. Dice, voy a hablar de esto. Que te va a decir el estudio ahora. Digo, sí. Te va a decir el estudio. Eso es que también el Hunter tal, ¿no? Tengo así como... Para inventarme los nombres de las revistas, tengo como los paquetes de la Champions. ¿Sabes? Sí. Journal, Cycling. A ver, uno de aquí. Tal, hijo, saca un papelito, que voy a trolear mañana los del podcast. ¿Qué es el Compound Score? ¿O qué es lo que dices? Que es? Es un índice, ¿vale? Es un indicador que viene a ser algo así como mi fuerza de combate. No sé si os acordáis de Dragon Ball, que tenía el cacharrito de mirar la fuerza de combate aquí en el. Pues sería, si lo hiciéramos de un ciclista, sería el Compound Score. Vale. Ya hablamos anteriormente de esto. La capacidad de ir rápido en bicicleta, dependiendo del terreno, pues depende de diferentes cosas. Cuesta arriba, en subida, depende principalmente de la potencia kilo que yo sea capaz de mover en un tiempo dado. Y sin embargo, en terreno plano, no depende tanto de la potencia kilo y sí de la potencia en relación a mi coeficiente aerodinámico, ¿no? Por eso tenemos corredores que van muy bien en plano, que son muy grandes, muy fuertes, y los que van bien en subida, pues normalmente pues son muy diferentes, son muy ligeritos y tal. Pero claro, en las carreras pues sí, hay de todo, ¿no? Eso, especialmente en las carreras de un día, ¿no? Entonces, voy a decir aquí, Peter Leo y colaboradores. ¡Qué gran grupo! Sí. En el Journal of Cycling and Science hicieron un estudio. El Peter Leo es de la Universidad de Innsbruck. ¿Cómo vives? En Innsbruck no hay universidad, hombre. De Innsbruck que no suena, ¿no? Hombre, ¿de dónde ganó Valverde? De ganó Valverde y el que juega al Swift no te digo nada. Las vueltas que das allí. Pues sí, me llamó la atención. Bueno, pues hicieron un estudio para encontrar un índice que relacionara las dos cosas. O sea, ver quién es... Eso, pues en total, quién sería mejor, ¿no? Más completo. Claro, o sea que... Os cuento ahora para qué sirve. Pesaos. Participaron en el estudio 30 ciclistas profesionales sub-23 de un equipo continental. No dice cuál es, pero bueno, 30 profesionales sub-23. ¿Cómo se calcula? Pues es muy chorras, es muy sencillo. Consiste en multiplicar la potencia que yo soy capaz de mover en 5 minutos por la potencia en 5 minutos dividido por el peso. Es decir, ¿cuánta potencia kilo tengo en 5 minutos y cuánta potencia absoluta tengo? Puedo tener mucha absoluta. Y poca kilo, lo cual se compensaría, o al revés, ¿sabes? Poca absoluta y mucha kilo, entonces, si soy muy ligerito. Entonces, este índice, que es así muy sencillo, pues tiene en cuenta las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hicieron fue analizar los tres mejores resultados de cada uno de los 30 en carreras de un día. Y encontraron que el Compound Score era mejor predictor de éxito que la potencia absoluta o la potencia relativa por separado. Es decir, si tenían en cuenta eso, acertaban mejor quién era más probable que ganara, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? Pues conclusiones del estudio. Concluyeron que tener un Compound Score de al menos 3.110, o sea, multiplicar potencia absoluta por potencia kilo, esto sale vatios al cuadrado kilo, te da un 66,7% de probabilidades de hacer podio o ganar carreras de un día en sub-23. O sea, claro, a la hora de seleccionar ciclistas, Y tener un Compound Score menor de 3.110 te deja solo un 4,8% de probabilidades de éxito. ¿Vale? Pues para esto sirve, para ver tu fuerza de combate, tus probabilidades de ganar en carreras de un día. Es como ser sexador de pollos, pero en ese estudio no estás metiendo datos de una carrera de un día como el desnivel, como la dureza, como el número de kilómetros. Pero vale los mismos puntos UCI si hay cuestas que si no hay cuestas.
Claro, probabilidades de hacer podium o de ganar en el circuito sub-23. Ahora, para el futuro, queda analizar la capacidad de predecir éxitos en carreras de etapas. Estás hablando de carreras de un día con un cálculo de vatios 5 minutos. 5 minutos. ¿Por qué? Eso, mira, yo tenía un compañero médico deportivo que con experiencia de ciclismo que decía, el ciclismo es un deporte aeróbico que se gana en anaeróbico. Realmente tú es la verdad como un templo. Al final, el ganar o no se decide en 5 minutos. No se decide en... No es así de sencillo, porque tienes que llegar arriba, claro. Pero... Tienes que llegar con opciones a los 5 minutos. Pero tienes... que hablamos todo el día de él. Tienes gente como Enric Max, siendo buenísima, porque es muy bueno, porque es el mejor ciclista español, ahora mismo tiene muy pocas victorias. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, claro, o llega solo, o tienes a Roglic, que les mete siempre al final, o el mismo Pogacar, o sea, gente que tiene, o el propio Valverde, y que tiene 133 victorias, ¿por qué? Porque y solo hizo y ganó una vuelta, solo. O sea, pero un tío de 133 victorias solo gana una vuelta y que sube bien, pero ¿por qué tiene 100? Porque tiene 5 minutos que no lo aguanta nadie. O a la Filip. Te lo compro. Vale, vale. Al final, para tener victorias, tienes que. Seguro que pudieron hacer el estudio con otra duración, pero les sale mejor con esta. Bueno, pues ya sabéis. Compound Score. Este índice con el que empezamos la cuarta temporada y con los que Xavi Castro promete dejarnos boquiabiertos en cada una de las etapas de esta cuarta temporada del podcast. Venga, vamos a ir poniendo ya, estamos en la recta final de esta etapa, ya estamos cogiendo la curva y ya vemos allí al fondo la línea de meta. Quiero mis 2 minutos. Hombre, por supuesto. Somos guitarreros. Sí, efectivamente somos guitarreros. Somos cuarentones. La mediana edad. Sí, ¿no? A ver, no voy a hablar de la música de la actualidad porque el podcast iría a 4 horas y diría cosas que podría acabar en la Audiencia Nacional. Entonces me he propuesto no ir hasta allí. Bueno, que está contento, ¿eh? Está contento Eli. Dos minutos. Sí, hombre, además... Es el primer día de cole, entonces. Son 2 minutos de... No. Voy a aprovechar uno para saludar. Joder, no hemos saludado. Hombre, la radio siempre ha sido salud. Nos escucha un montón de gente, nos sigue un montón de gente. Entonces yo quiero dar un abrazo especial. Y algunos no son familiares. Algunos no. Para un colectivo que sé que nos escucha un montón. Y son todos aquellos comerciales como Eva Castro y muchos más que se dedican a cruzar España en coche para visitar a los tenderos de bicis, que pasan muchas horas sentados y que sé que se entretienen con nuestro podcast. Entonces, para muchos de ellos... que nos han mandado mensajes de ¿pero cuándo vuelves? Estamos abiertos a probar material y hacemos una reseña. Nosotros somos, os recibimos con los brazos abiertos. Entonces, por eso, un abrazo fuerte para ellos. Que, por cierto, te digo también, fui hace poco a la marcha cicloturista de Ogrove, homenaje a Alex Marque, por cierto, y muchos de los que participaban allí, ¿cuándo arrancáis el podcast otra vez? Que son, dice, hombre, mira, que quieras que no, pues te vas a ir con tu orgullito para casa, ¿eh? Ya, que hay gente que me escucha. Ahí está. Vale, y mi otro minuto. ¿Sabéis lo que es esto? ¡Ostras! Mirad, ¡una chapa! ¡Enseña ahí a la cámara! No viene con los yogures, ¿eh? Vamos a ver. Estas se sudan. Solo decir que estas no las dan. No es mía, por supuesto que no, pero si podemos presumir, diremos que este fin de semana se celebró el Campeonato España de Enduro. En la Drada. Vamos a explicar bien porque de la anterior temporada me han pedido los que están así menos metidos en el tema que expliquemos algunos conceptos, ¿no? Porque hay gente que sigue este podcast porque le mola el ciclismo de carretera. Entonces le dices enduro. Enduro son estos que se tiran por la cuesta abajo. Hay que decirlo así para que la gente nos entienda. Pero suben. Pero suben. Y suben, sí. Pero una modalidad... Se tiran como locos. Que algún día podríamos coger datos para que Xavi analice, en el que tienes un recorrido
bastante heavy, con bastante desnivel, en el que las subidas son tramos de enlace y cronometran las bajadas. Claro, se tiran como locos. Tenemos un programa ya, la primera temporada. Voy a enseñar una cosa de los endureros. Esto, los que solo escucháis, os lo perdéis. Y los que lo veis a través del canal de YouTube de Radio Coruña, lo podéis ver, ¿eh? Un momentito, me voy a trasladar así. O sea, mira. Vamos a enseñar esto a Gar. Mira. Mira lo que hace. Es un tatuaje. Mira qué tatuaje más mono. No es un tatuaje. Tiene una leche en un brazo. Mira, están ahí dándole al zoom. Nos cuadra justo con el simbolito de la rueda. Mira, parece Popeye. Mira. Aquí, mira. Qué leche se metió el tío. ¿Cómo quedó el pino? Yo eso, solo digo. Era un pino. Eso es. Era un pino. Hay que hablar de cómo quedó eso. Eso. Ese pino no vuelve a estropearme una trazada. Como digan las bellas, van como a tolos. Van como tolos. No. Y luego, solo tenemos que decir que, en absoluto, Marco Veiga, que corre con nosotros, ¿vale? Que se llevó un tercero scratch, donde estaba gente como Edgar Carballo, que ganó una prueba del Mundial Eléctrica, Yago Garay, que corre las World Series a nivel nacional, Marco hizo tercero, nuestra compañera Alba, del Club Ciclista, que corría en Arteixo y que está corriendo con nosotros ahora, hizo segunda sub-23 dentro de la selección gallega. Pedro Dapena, que me prestó esta chapa, hizo también segundo en máster. Y tenemos otro Darío Patiño, que se metió en 10 primeros en máster 40 también. ¡Qué bestias! ¡Qué gente! O sea, el poderío del enduro del enduro nacional está en Galicia. Y en el norte un poquito. Y en Quintena casi todo. Y en este podcast ya os cuento, entre los de Xavi y los de Eli, esto ya es un... Una maravilla, ha dicho Eli. ¿Qué preparo para esta semana? Dije, nada, prepara nada, voy a ir a fardar de éxitos. Nada, necesito la medalla. Espera, mira, que va nuestra compañera Isabel Bravo por ahí. Isabel, entra. Es que hace un momento estaba hablando Eli y... entra, hombre, mujer. La radio es así, las cosas son así. José, ponme la sintonía del final ya, que vamos a ir poniendo el final. Pero hace un momento se acaba de colar por aquí Isabel Bravo, insisto. Para saludar. Ahí está. Y como te veía con ganas de colarte en un podcast de ciclismo, esta es tu aparición estelar en un podcast de ciclismo, Isabel. Es una muy buena ocasión para aprender a andar en bici, porque es uno de los objetivos a corto y medio plazo. De hecho, le hemos comprado un triciclo a Isabel Bravo para esta temporada y ella está ahí, dale que dale, todos los días por el carril bici. Pues nada, venga. Saluda a la cámara. Los que no estáis en el YouTube os lo perdéis. Yo es que la vi con ganas de aparecer y dije, pues aquí estamos para cumplir los deseos de la gente. Bueno, no ha estado mal el primer programita, ¿eh? La primera etapa de esta cuarta temporada. 4 años ya haciendo el podcast. Deja de hacer podcast a cualquiera, échame el certo. Increíble. Otro día os tengo que contar los mundiales de ciclismo, que este año me fui a los Alpes a verlos, ¿eh? Tío, el siguiente programa ya. ¿Tienes batallitas? Tengo batallitas. Ostras, pues hay que venir aquí a contarlas. Va de eso. Para el próximo os cuento cómo entrena Nino Schulter, que me quedé sorprendido con un par de detalles. Apúntatelo en tu libreta mágica. Apuntado. Bueno, pues ha sido un placer. Ya sé que nos hemos hecho de rogar un poco, estábamos ocupados, estábamos muy liados, acabando la temporada del World Tour. Bueno, José Antonio Martínez ha sido nuestro peaso técnico, y lo dicho, podéis escuchar este podcast o lo podéis ver a través del canal de YouTube de Radio Coruña, y dentro de 15 días pues iremos por la segunda etapa, ¿eh? Veremos si ya tenemos por aquí a Eva Castro, que la teníamos muy liada hoy, al igual que Ezequiel Mosquera, se está cociendo la segunda edición de O Gran Camiño, y dentro de poco podremos contar cositas, pero tiene pintaza, ¿eh? Y lo dicho, pues lo contaremos aquí. Eliseo Mosteiro, Eli Mosteiro, Xavi Castro, un placer, amigos, como siempre, gracias. Y al frente de la banda, Fran Hermida, en 15 días más. We'll have the sky.